Hola, què tal? Bona nit i benvinguts un divendres més aquí a 25 TV, Salut Espiritual TV, el nou horari que tenim a les 11:30 de la nit. Doncs per tots vosaltres, aquí parlem d'espiritualitat, de flames bessones, de l'ànima, de les teràpies de llum, que són teràpies de llum, i us convido a veure el meu programa cada divendres. Avui dia 22 de gener, ja comencem. Ja anem a començar el febrer, com passa el temps de ràpid. I bueno, digui que tenim, amb vosaltres tindrem aquest mes, també el pròxim mes i a finals d'aquest mes, més teràpia regressiva. Estem parlant de la teràpia regressiva, una teràpia transpersonal, més enllà de l'ànima, que pots veure l'origen d'on venen les malalties, els traumes, les dolències. I també tindrem el mes pròxim el Reiki, que amb moltes ganes tinc de parlar del Reiki des del principi que he començat el programa. Aquí amb tots vosaltres sempre parlo del Reiki, però encara no hem parlat en sèrio de lo que és l'energia Reiki, de la meva, és la meva professió, la meva vocació, mestra de Reiki també, de Reiki Cristabel, Reiki Usui, tres sistemes de Reiki que són de sanació, un sistema de sanació que ja és conegut en l'àmbit espiritual, però s'ha de conèixer molt més, no? Bueno, como os decía, siempre vengo hablando del Reiki, os hablaré del Reiki, pero todavía no hablo, no me arranco a hablar, porque primero tocaba la terapia regresiva, como sabéis que es una terapia transpersonal, mucho más allá del alma, es la que a mí más me gusta dar, ¿no? Recibir también, pero dar, aparte del Reiki, que es maravilloso, que se conoce el Reiki en algunos ámbitos todavía, pero todavía tiene que vamos a expandirse mucho más, porque hace mucha falta que la gente conozca la luz, que no es luz eléctrica, sino que es la luz divina. Y con estas terapias que le llaman alternativas, holística, yo le llamo sanación divina de la luz crística de Dios, que es la que sana, y la que sana también esta terapia regresiva maravillosa que hemos tenido el honor de compartir ya dos regresiones, dos terapias en vivo, dos personas que se han ofrecido, dos chicas, a recibir la terapia regresiva. También tendremos el próximo mes o quizás este mes, no lo sabemos todavía, la semana que viene, ojalá, no puedo asegurar nada, pero entre la semana que viene y la otra más o menos, o el mes ya entrante de febrero, tendremos otra persona para terapia regresiva, porque como veis es alucinante, es como si, es verdad que el espectador es como si estuviera viendo una película, ¿no? Pero es una película, es mucho más que una película, porque las películas canalizadas de esta, en la vida actual, las películas que podemos ver en el cine, películas de cine, en realidad son canalizadas del plan divino de vidas pasadas que lo hemos vivido, ¿no? Entonces nosotros hacemos un, bueno, yo me dedico a llevar el plan divino de las llamas gemelas para el despertar de conciencia de esta nueva era, para el despertar de la humanidad. Es una misión muy, muy fuerte, muy dura, muy elevada, y las personas que están a mi lado y que han estado trabajándose con las herramientas para dar testimonio, ayudando al plan, porque es un plan divino, y ayudan para dar su testimonio en primer lugar y para estar bien ellas, para sanarse con estas herramientas de luz, han podido constatar y hemos vivido muchas vidas de películas que se han hecho en la historia de la humanidad, que lo hemos vivido nosotras mismas, nuestras almas lo han vivido, y esto es, no cabe duda que es así, y con algo que está pasando actualmente, como tuvo lugar la semana pasada con la regresión de Clara Guzmán, que la tenemos hoy al teléfono, vamos, dentro de un ratito vamos a hablar con ella, para que nos cuente un poco cómo fue la terapia, cómo lo vivió, lo que está viviendo, lo que está reviviendo, pues esta terapia que salió de la película Viven. Quiero comentar que hablaremos mucho más detenidamente en un programa que voy a hacer de radio, en Radio Canal Barcelona, donde he hecho un parón temporalmente para estar aquí en 25TV, pero dentro de poquito, yo no puedo estar sin radio, la verdad, y dentro de poquito vamos a lo anunciaremos, porque seguramente será en un par de semanas o tres, como mucho. Vamos a hablar con las personas protagonistas, aquí tenéis la información, en nuestro canal YouTube saldrá, Nandi Cristabel saldrá este programa, que todavía no hemos puesto fecha, pero la semana que viene diremos fecha ya, y en nuestras redes sociales diremos fecha también, de cuándo será este programa especial con las personas que estamos viviendo realmente, como vivió Clara también, lo que salió en esta vida que vivió de la nieve, de los Andes, de la congelación, que fue en el, si no me recuerdo mal, en 1972, ella cuando estaba en terapia regresiva dijo aproximadamente 1970, ¿no? A veces los datos, según qué persona sea, los dice aproximados o muy exactos, ¿no? Según el momento que la persona esté, o según lo que le llegue a la mente, según lo que pueda ella registrar con su mente, ¿no?
porque la terapia regresiva lo estás viendo desde la mente, pero desde la mente racional dormida y la mente intuitiva completamente abierta y conectada a nuestro tercer ojo, abierto para poder recibir y poder ver. Hay personas que lo ven de una manera, hay personas que lo ven de otra, puede ser más perceptiva, puede ser más visual, depende de la persona como tenga pues, el tercer ojo, como tenga los dones desarrollados. O hay personas que a lo mejor me ha pasado casos de personas que no han hecho nunca terapia regresiva, nunca, nunca. La primera vez que la hacen conmigo, bueno, es un chorro de información, ven claramente todo, lo reviven todo claramente, dan mucha información. Yo me acuerdo cuando empecé a dar las prácticas de la terapia, cuando yo empezaba ya, iba a empezar a darla como trabajo, hacía prácticas con un chico que es que lo veía todo tal cual y él nunca había hecho ni siquiera meditación, ¿no? No tiene nada que ver, depende cómo en ese momento el tercer ojo de la persona esté y cómo Dios quiera, porque esto lo guía todo Dios y los maestros, cómo los ángeles guías, ¿no? Los ángeles arcángeles, cómo lo pongan, depende la luz que irradien, pero siempre va a depender un poco de la mente de la persona, ¿no? Si la mente está totalmente dormida y mandan mucha luz desde arriba para que se abra el tercer ojo, como este chico, se puede ver datos muy, muy, muy precisos, muy claros, que hasta cuando el chico se levantaba decía, pero esto me lo he inventado, se lo ha inventado en mi mente, ¿cómo puede ser esto? Yo quiero decir a todos los espectadores que nos están viendo que cuando a veces se hace la terapia regresiva, hasta a mí misma me ha pasado en su momento, te levantas dudando, no puedes dudar, es la mente racional que duda, ¿no? Pero en el corazón y en el alma, y tu conciencia sabe que no, que es una cosa que tú estás viendo, lo estás viendo como una película pasar y que lo estás reviviendo también, ¿no? Entonces, esta terapia regresiva en la memoria del alma, quiero hablar un poco de la memoria del alma, es una memoria real, completamente real, no hay trampa ni cartón, no hay fallo, porque es lo que tú has vivido, que llevas dentro, es una experiencia. Aquí tenemos unas frases que yo misma he canalizado, porque es muy imprescindible para el camino de la llama gemela, para abrir tu conciencia también del alma, es imprescindible poder sanar las memorias del alma, ¿no? Que están ahí y que tú vas al médico normalmente y te dan un diagnóstico, ¿no? Una enfermedad, un diagnóstico. Pero este diagnóstico, en realidad, para mí, con toda la vivencia que tengo de terapia regresiva y todo lo que canalizo verdaderamente, es un diagnóstico que no siempre puede ser real, ¿no? No es exactamente perfecto, porque hay mucho más allá de ese diagnóstico. Lo que ocurre es que al diagnóstico le ponen una etiqueta, por ejemplo, algo te pasa a nivel sanguíneo, a nivel una enfermedad congénita, a nivel sanguíneo, a nivel mental, ¿no? Y hay una etiqueta, un nombre para esa disfunción, que en realidad es una disfunción del amor, es una disfunción de algo que te ha ocurrido a ti en otras vidas, o en esta misma o en otras vidas, que se ha manifestado en tu cuerpo, porque las emociones, cuando no las dirigimos bien, porque nos bloqueamos, hay bloqueos, estas emociones al no dirigirlas bien, al no digerirlas también y no canalizarlas bien en nuestro ser, se van creando bloqueos. Esos bloqueos, si no los sanas en la misma vida, se llevan a la próxima siguiente vida. Y así va creando como todo un bucle y toda una acumulación de bloqueo emocional, ¿no? Sentimental, emocional, que acaba saliendo físico al final, acaba saliendo en el cuerpo físico, se manifiesta, ¿no? Claro, entonces el médico, un médico convencional, o psicólogo, psiquiatra convencional, si no va más allá, siempre se va a quedar en lo que es el diagnóstico, te da la medicación, te cura, entre comillas, te cura, porque no cura lo que es el alma. Te puede tapa con la medicación, pero luego vuelve a salir porque eso no está curado desde la raíz, no está comprendido por la persona, ¿no? Lo importante en la ley de la reencarnación, en la ley del alma, es, de las leyes del alma, son comprenderlo y abrir conciencia y saber de dónde viene y creerlo y sentirlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener ya la invitada aquí, vamos, si damos paso a ella, vamos a llamarla, pero antes de nada vamos a ver un vídeo, un pequeño vídeo de unos minutitos de nada, menos de un minuto, para ver un poco, para recordar la regresión que ella tuvo la semana anterior, que salió esta vida de los Andes, porque ella tuvo una dolencia en el pie, tiene dolencias en el pie, de hecho nos duelen a todas las que estamos viviendo esta vida, estas vidas, que son muchas más,
y vamos a verlo para un poquito encaminarnos un poquito bien para poder que podáis comprender un poco las palabras de Clara, ¿no? Se llama Clara Guzmán. Adelante con el vídeo. Gracias. Trasladarnos al accidente. 3, 2, 1, estás ahí. 3, 2, 1, estás ahí. ¿Qué está pasando? ¿Estás en el avión? Sí, el avión se cae. Y estamos ahí, algunos sobrevivientes. De la película Viven igual. ¿De la película Viven? ¿Estás viendo lo mismo? ¿Se sí. cae? ¿Es un avión que se cae? Sí, estamos ahí a la nada. ¿En qué tiempo es este? Vamos a ver qué momento es este del tiempo. ¿Qué época del tiempo? No es 70. Me viene esa fecha. Vale. Por ahí. No es 70. Muy bien. Tú estás en cuerpo de hombre, ¿verdad? Todos somos hombres. Hola, pues ya estamos. Habéis visto un trocito de vídeo de ese programa de la semana pasada en el cual ella iba hablando todo lo que estaba sintiendo, yo la estaba guiando y pudo ver esta vida que nos va a explicar ahora mismo. ¿Qué tal, Clara? Buenas noches. Hola, buenas noches, maestra. Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí estamos. Bueno, digamos que en proceso de liberación y sanación. Un proceso de liberación y sanación, como dice Clara, porque lo importante aquí es el camino de la sanación, de las memorias, para poder estar bien y para poder amarse verdaderamente, sanar egos, dormir, liberar de emociones negativas, es poder hacer un camino de sanación, ¿no? Pero claro, en el camino de sanación, estarás de acuerdo conmigo, Clara, porque lo estás viviendo, si no remueves todo y no sale todo, como dijéramos, la sombra y todo lo fuerte que tiene que salir, uno no se puede llenar de luz, ¿no? El corazón, si está lleno, nuestro chakra corazón, nuestros chakras, si están llenos de oscuridad, de emociones obturadas, ¿no? De bloqueos, de miedos, no puede entrar la luz, ¿no? Así que, ¿qué opinas de esto, Clara? Sí, totalmente de acuerdo, maestra. Además, estoy saldando también karma, además de, ¿no?, liberar y saldar y bueno, y en proceso de poder abrir el corazón y que me entre luz en mi chakra para poder estar mejor, ¿no? Como nos viene explicando ya hace un tiempo la importancia que es esta terapia y todas las que usted enseña para que la gente despierte la conciencia de que realmente venimos con muchas encarnaciones, ¿no? Exacto, que despierte la conciencia con esto tan, tan fuerte y tan, tan verdadero, ¿no? Explícame un poquito, Clara, te quiero preguntar para que puedan situarse un poco contigo los telespectadores, un poco, si tú conociste la terapia regresiva antes de conocerme a mí o es conmigo la primera vez que la hiciste, porque yo tampoco recuerdo muy bien, y si nos quieres contar un poco sobre tu primera terapia, si fue conmigo o con otra persona, cómo fue, cómo lo viviste, la primera regresión, ¿no?, a vidas pasadas. Sí, en verdad la hice en Argentina porque era una psicóloga que también, por Brian Way, ¿no?, capacitada por Brian Way como es usted, pero no a comparación con lo que hace usted, que después, ¿no?, de terminar la terapia no se conversó nada, no hubo un análisis de ningún tipo, quedó ahí colgada la sesión y después, bueno, después ya automáticamente ya dejé de hacer y... Y gracias a Dios encontré a la maestra. Perdón, Clara, bueno. A ver si lo he entendido bien. ¿Tú hiciste una terapia con alguien que había discípulo de Brian Weiss o así? ¿O fue un vídeo de YouTube que hay también regresiones así? No, con una psicóloga. Ajá. Que ella actualmente está en Estados Unidos, pero en Argentina, en Tandil, en mi ciudad también. Pero la diferencia era misma con lo que trabaja usted y con la conciencia de lo que pasa y el análisis después, ¿no? Como dice, el hablarlo después.
no tuve esa, ¿no? ese feedback después, como quedó colgada la terapia y nada, y después, bueno, yo ya después cambié, ¿no?, para otro rumbo. Pero sí, hice esa primera vez, pero creo que me quedo con la experiencia de lo que estoy viviendo ahora y las experiencias que he tenido en este tiempo con las terapias que, ¿no?, por el tiempo que vengo haciendo terapias regresivas ya más o menos hace un año y algo. Un año y algo ya, que llevas un año y algo ya, ¿no? Sí, más o menos un año y medio, casi dos, sí, más o menos. Y bueno, yo creí que no, como yo soy muy mental, creí que no podía, cuando empecé a hacerla, me costaba mucho concentrarme, pero la sabiduría y la luz que usted nos irradia en el momento de hacer la preparación para entrar en regresión nos da la tranquilidad. Y así, bueno, que si nos sentamos bien, no hay, en mi caso no he tenido nunca miedo, quizá alguna situación, ¿no?, puntual, pero la comodidad y la seguridad de que nos da de que todo lo que se empieza a ver es real, ¿no?, y todo lo que va surgiendo, en lo que tiene que salir en ese momento. Y además que no hay nada que no podamos. Estamos preparados para ver todo lo que tenemos que estar preparados, ¿no? Si no, no llega, no lo ponen. Es todo muy perfecto porque quiero decir que la terapia regresiva está guiada por lo divino, porque son enseñanzas de Dios que se han ocultado en esta. Por eso es tan importante este plan divino, porque venimos a destapar y a transmitir enseñanzas que han estado verdaderas de Cristo, que han estado tapadas por, ya sabemos por qué, por la oscuridad, por los intereses, por todo, para que nos salga la verdad, porque a través del tercer ojo se puede ver mucho, ¿no? Tú puedes, una persona puede ser no creyente, por ejemplo, en las razas oscuras, o no creyente en que hay almas oscuras, seres oscuros, y a través de la terapia regresiva los puedes ver perfectamente, y lo que estás viendo no te lo quita nadie, ¿no? Porque tú lo estás viendo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Clara, a efecto un poco visual o sensitivo? ¿Tú lo ves más que lo revives o lo ves como imágenes tal cual, lo revives? ¿Cómo es tu forma de funcionar en la mente con la terapia, ¿no? La verdad que todo. Esto un poco, porque hay momentos donde puedo hacer preguntas y esas preguntas me viene la palabra, me viene una imagen, y hay momentos que lo revivo como si fuera, ¿no?, si estuviera ahí, como pasó en Viven. En lo que salió en la regresión esta que ¿no?, se hizo en la televisión, que desde el momento que empezó la terapia entrando, yo ya tenía muchísimo frío, entonces bueno, en mi caso sí puedo revivirlo, revivo de varias maneras, pero en la mente muchas veces me vienen la imagen o las palabras. Claro, bien. ¿Y lo ves claro, nítido, imágenes nítidas en color? Sí, puede ser, porque cuando entramos a las puertas, uno siempre nos pregunta qué color es y automáticamente sale el color. Y en vivencias, la primera vivencia que yo tuve, una de las vivencias que tuve, por ejemplo, era en Egipto. Y claro que tenía la autoestima muy baja y me cuesta mucho el tema de bailar y yo, en verdad, bueno, me abrió la puerta, me ayudó, me sentía muy mal, pero claro, por una autoestima baja, como me pasa, no llegué a bailar, por ejemplo, me quedé como ayudante y además por tener muchas vidas de hombre, ¿no? Ah, mira, un momentito, voy a hacer un inciso con esto que está comentando Clara. Me parece que fue una de tus primeras, si no recuerdo mal, o importantes regresiones, que fuiste en la vida pasada a Egipto, que te viste como mujer, pero que te costaba el baile, la danza del vientre, porque ella es alumna mía y es profesora, como sabéis, profesora de danza del vientre egipcia terapéutica también, y Clara es una alumna mía de danza, que bueno, como estamos lejos, yo estoy en Barcelona y está en Lanzarote, pero hacemos clases online también, ya os practicaré un día, os hablaré de las clases así más a fondo, pero hemos hablado en este programa, en esta televisión, hemos hablado ya al principio de mis programas, 25TV de la danza, que podéis ver los vídeos en el canal nuestro, ¿no?, de YouTube. Y entonces, ¿cómo fue que tú te costaba bailar y viste de dónde venía el bloqueo? ¿Por qué te costaba? ¿Qué pasaba? Sí, por tema de autoestima baja como mujer, mi energía femenina,
que no estaba activa, una mujer muy sumisa, de un hombre poderoso. Entonces la encontré a la maestra en un lugar enseñando danza de vientre, pero claro, tenía una autoestima tan baja que no quería ni siquiera probar porque me daba como vergüenza, ¿no? Del ego, de la vergüenza, de la inferioridad, del juicio. Entonces me quedé en esa vida como ayudante de usted, recibiendo a la gente, pero no activando eso que es importante para la mujer, ¿no? Que es la energía femenina. Claro, con la danza del vientre se trabaja y se despierta, porque yo invoco a la diosa Isis y siempre a la divinidad. Por eso se llama trabajo terapéutico espiritual. Y se invoca a la diosa Isis y te ayuda a despertar con cada movimiento. Vas despertando poco a poco la feminidad, que es, bueno, una energía de alta autoestima, pero no desde el ego, ¿no? Desde el corazón, ¿no? Son todo virtudes femeninas del corazón que toda mujer pues tiene que sería bueno y debería despertar para amarse verdaderamente y para irradiar esa energía, esa luz, y poder discernir también y ser justa con todo y ser, pues bueno, poner límites también y amarse para que los demás, para ser valorada, respetada, para que los demás también la puedan valorar y respetar, ¿no? Es verdad, Clara, que cuando hacemos, no tengo pensado que saliera esto, pero ya que ha salido, lo vamos a hablar, cuando estamos haciendo clase, ahora no tanto ya porque has ido evolucionando con la danza, ¿no? Con la actitud, con la danza también, pero te sentías mal, ¿verdad, Clara? Cuando, en algún momento en clase, ¿cómo te has sentido, si quieres tú contarlo un poco? Porque se despertaba la memoria esa de esa vida y de otras que seguramente también te han pasado cosas de que no te atrevías o miedos, ¿no? Con la danza. Sí, creo que van saliendo muchas cosas, pero obviamente no en las clases me sentía muy mal, porque claro, me veo como que no muevo la cadera como me gustaría moverla, tengo bloqueado el chakra del corazón, el chakra, ¿no?, de vientre, pero también, no sé, si me permite decir, que al tener muchas vidas de hombre, eso también me hace que tenga que trabajar mucho más. Y eso es una, como yo lo tomaba como una frustración, pero cuando empecé a tener regresiones con muchas vidas de hombre, empecé a entender, a discernir y a comprender y aceptar, claro, que tengo que trabajar muchísimo más, desbloquear más esos chakras para entrar esa energía femenina de su alma, ¿no?, maestra, para que pueda yo sentirme mejor y poder, ¿no?, como mujer. Claro. Vale, muy bien. Vamos ahora, ya que tenemos menos tiempo, ahora ya se va acabando el tiempo vuela, a la cuestión de la vida pasada que viste, que estás reviviendo ahora, que estamos reviviendo todas, que es fuertísimo, que ya he anunciado que haremos un programa especial de la película Viven, porque es lo que tú reviviste, lo viste muy claro. Explícanos un poco cómo viviste en ese momento aquí, tumbada en la camilla, en directo, aquí en 25TV en vivo. ¿Cómo viviste tú eso, ¿no? Cuéntanos un poco a las personas, ¿no? ¿Cómo lo viviste, cómo te encuentras, etcétera? Bueno, en verdad, cuando usted me dice, me invita, si quería hacer una regresión en vivo, me comenta, me pregunta qué tema quieres trabajar, y yo, sale lo que sale, ¿no? Por los maestros, su alma es la que, ¿no?, que en verdad va a suceder o no lo que salga, ¿no? Pero el hecho de que yo pedí por las piernas, porque era un dolor muy grande, que ya hace un mes que no duermo, más de un mes que no duermo bien, y que, bueno, gracias a que sale, que usted misma es parte, podemos estar bien durante el día, pero dolor era tan inmenso que, bueno, pedí eso y sale que estoy, ¿no?, que estoy ahí protagonista en Viven. Y la verdad que lo viví muy intenso, lo sigo viviendo, volví a verlo el otro día y seguí liberando. Por el congelamiento, el dolor, la desesperación y todas las emociones que salen cuando no necesitaría, no va al médico, si me permite hablar de esto, ¿no? Es importante que si quieres contar por el tema del médico, porque Clara me comentó, ya no puedo más del dolor, voy a ir a que me den medicación, ¿no? Yo había comentado anteriormente, ¿no?, en un vídeo que me grabé en las redes sociales, en Instagram y tal, que la medicación para esto no va, ningún calmante, una pastilla no puede quitar esto, porque viene de una memoria, ¿no?
de una memoria que hay que revivir. Entonces, bueno, cuéntanos, porque fue al médico al final, Clara, para que le dieran un calmante para el dolor, ¿no? Sí, bueno, yo le contaba, maestra, y la gente que me conoce sabe que nunca en mi vida tuve una vallaspirina y que nunca he ido a las urgencias ni no sé lo que es un antibiótico ni nada, solamente una muela, para una muela en mi vida, porque siempre he tomado de chica medicina homeopática. Entonces, claro, para mí era todo raro ir. Cuando llegué, ellos me recibieron, me hacen todo tipo de análisis, ¿no? Me preguntan y yo inmediatamente hablé de esto, porque creo que hay que decir la verdad. Pero bueno, estuve más de 3 horas, me inyectaron, no sé, anestésico, desinflamatorio, ya no sabía qué. Y me preguntaba si le pasaba, le decía que no, y que no, y que no. Me dieron, no sé, pastillas para seguir tomando. O sea, ellos anotaron lo que les dije de que era de otra vida. Lo notaron, no recibí un rechazo absoluto, como le pasó a otra compañera, que me entraban, le inventaban hasta enfermedades y todo tipo. Perdona, ¿quieres decir que los médicos no rechazaron lo que tú les contabas, ¿no? Que era una vida pasada, una dolencia de una vida pasada, ¿no? De una memoria. No tienen el conocimiento, no sentí el rechazo absoluto porque lo pusieron en el papel donde queda testificado, ¿no? Fíjate. Que haya estado ahí, lo han puesto, pusieron que estaba coherente, que era una persona coherente con lo que decía. La luz les llega a la mente, ¿no? Sí. Tampoco me dijeron que vaya al psicólogo, porque yo le decía que está en un momento que no tengo problemas emocionales, simplemente esto está pasando y que va a pasar y que cuando tiene su tiempo, pero claro, no encontraban inflamación en los tendones. Al ser profesora de educación física también les hablaba que uno conoce el cuerpo, sabe, ha estudiado esto y que no tiene nada que ver con lo fisiológico. Y lo más importante es que me acuerdo que usted me dijo, mira, Clara, anda si quieres, porque yo ya no daba más, porque va a pasar un mes, pero no te va a hacer efecto ningún medicamento porque no puede encontrar la medicina, el problema ahora. Claro, 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 con esto nos despedimos, con esta frase que has dicho, no va a encontrar la medicina, la solución, porque no es físico, sino es de la memoria, ¿no? Nos tenemos que despedir, Clara, pero bueno, vamos a ir hablando contigo seguramente. Cuando quieras te vuelvo a invitar para hacer otra terapia, recibir otra terapia regresiva que te abre mucho, donde hablaremos contigo de lo que te abren las puertas de la mente también, ¿no? Y nada, nos tenemos que despedir porque lamentablemente ya nos tenemos que marchar, pero que nos escuchen cuando hagamos el programa de Recabe Todos para hablarlo, pues 4 o 5 personas vamos a hablar de todo esto con muy extendidamente, ¿de acuerdo, Clara? Bueno, muchas gracias, maestra. Gracias por tu testimonio. Gracias, espero que estés mejor, que todavía siga ahí la memoria, pero que pronto ya se vaya lo fuerte y que se libere completamente, que luego vas a estar más limpita de todo, ¿no? Bueno, gracias, maestra. Ha sido un honor también colaborar para que la gente despierte un poco a la verdad. Vale, gracias, un abrazo. Chao. Nos despedimos ya hasta el viernes que viene. Om Klim Kristave Namaha, Om Klim Kristave Namaha, Om Klim Kristave Namaha. Mucha luz, mucho amor y mucho abrir de conciencia. Gracias. Chao.